habla ah, del diputado Leticia Ortega y de Adriana Fuentes para la madre del mundo. Eso es uno de los trabajamos pertinentes. De nosotros dos, tengo, estoy trabajando ya gracias los que me cagaron en la reunión pasada, ¿sí? Este, el de ley de seguridad privada, ¿sí? Y el de. Bueno, el otro tema, ¿no? ¿Qué tema que tenemos hoy? Y faltaría incorporar entonces al dictamen de iniciativa del gobernador la de los coordinadores. En caso de coordinadores. De la zona. La quinta zona. Ah, la quinta zona. Okay. Está bien, entonces, para mañana temprano yo te aviso para meterlo ahí, okay. y que venga el dictamen así el próximo martes. Así es. ¿Sí? No, de facto. Aquí ya nada más. Y les viene igual, tal como lo presentaron, más que yo me presento. Para cuando quieran realizarla ya, pero que esté plasmada. Oye, ya va a entrar en la ley. ¿Y el presupuesto este año pueden? Ya que ellos lo contemplen dentro del presupuesto. O sea, para lo que van a presentar para el año que entra. O sea, que lo contemplen. Por eso puede ser otra opción, con un transitorio, esa porción normativa de creación de la nueva zona, como se debe para estar. Pues así si estaría mejor, ¿no? Puede ser. Sí, se me hace que así estaría bien. Sí. Bueno, entonces. Y además que la diputación permite citar, no sé qué, citado reunión para el martes, para donde se instruye la elaboración del dictamen, el dictamen es importante. Entonces me dicen, ¿no? ¿Usamos? ¿Qué es lo que quieres? Necesita reunión de comisión para. Ok, necesita reunión de comisión para el próximo martes o martes. ¿Qué es lo que es? ¿Es 30? ¿Martes 30? Sí, ¿no? Sí, el próximo martes 30, 9 de la mañana. Martes 30, a las 9 de la mañana. ¿Dónde? Vamos a revisar ya el dictamen. Dictamen y firmarlo. Con los cambios o adecuaciones que aquí se plantean de la quinta zona, de la creación de la quinta zona, en referencia a la aprobación de acuerdo como viene la iniciativa presentada. Diputado, si me permite, nada más quedaría pendiente la sala, voy a verificar okay. La disponibilidad y con tiempo les haré. Si no podemos hacerla también ahí en el piso 14, ¿no? ¿Ustedes o el sí, en la misma oficina? En el piso 14, ahí. Esa sala está siempre libre. ¿Para que el acta ya está ahí? Este. No, la lista de asistencia. Nada más firmé este y la asistencia. No sé si tengas otro. No, será todo. Ok. Con esa consideración omití todo lo demás, ya para irme a. No, lo que pasa es que él quiere. Sí, pues tiene la. Yo tengo otra, ¿verdad? Sí. Muchas gracias.